Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, gente de la Oscura Fuerza. Aquí estamos con un capítulo más de Skyrim, como Skyrim en el modo de Enderland. Y bueno, deciros dos cositas. He mirado dos cosas fuera de cámara. La primera, sé que los personajes como Calia, iba a decir Celia, Calia, la otra muchacha que se llama Ari o no sé muy bien, tienen misiones, incluso Jasper o Jespar, tienen misiones románticas para poder casarnos con ellos, se ve. Y luego he mirado también, porque me preguntaron de dónde había sacado la versión que tengo yo de Enderland en español. Estando mirando, Enderland ahora mismo ha sacado una versión para Steam, que es la versión esta que yo me descargué, que es de la página oficial, ya no está disponible ahí. Hay que buscarla por ahí. Porque la versión que está ahora en Steam se puede jugar sin tener Skyrim instalado. El único requisito es tener Skyrim en la biblioteca. Luego, la traducción en español aún no está terminada. Y aparte, hay ya un DLC que es la que está en la versión en Steam. Y la traducción del DLC no está terminada. Por lo tanto, la traducción en español todavía, a la fecha que esto lo estoy grabando, el 14 de octubre, que es lunes, quiere decir que todavía no está terminada, no está al 100%. Y el creador del mod este, bueno, hoy en día ya no es un mod, porque es un juego aparte, no deja que salga la traducción si no está terminada al 100%. Por eso no está todavía la versión en español terminada. O sea, por tanto, tengo pendiente también, cuando termine esta, voy a subir más series de Enderal, pero esta es la primera vez que juego. Cuando esté la traducción completa del DLC que han sacado, pues lo subiré también. Y ya está. Esto es lo que quería decir. Y se acabó. Ya está. Continuemos. Sí. Venga. No me lío más. Y otra cosa. Sí. No sé con quién casarme. Calia me mola. Y la otra muchacha también me mola. Y es lo de siempre. En Skyrim. En Skyrim tienes varios personajes que te molan. A mí me mola Lidia, es un personaje que me encanta. Luego está Eila, otro igual. Janessa, la elfa oscura. O sea, varios personajes que dices, joder, me molan. Y aquí me está pasando ya lo mismo y solamente conozco a dos chicas. A dos chicas, ¿eh? Y ya me está pasando lo mismo. Y el rollo que vayan en plan, bueno, vamos a continuar y lo digo. El rollo que vaya en plan misión romántica para conseguir el amor de esta mujer, me mola. Porque en Skyrim normal, ya sabéis, es un collar, me pongo el collar, y es en plan, moza, ¿te quieres casar conmigo? Y ya, ah, sí, venga, va. Venga, guapa. Ah, y hoy estoy con todo el día con él. Hola, guapa. Claro que sí, guapi. Venga. Ay, sí, esos son días que te levantas con, yo qué sé, con la cabeza torcida. El cerebro, yo que sé, quemado, puedo llamarlo de alguna forma, y eso en plan, a todo le llamo guapo, o guapa, y eso. Pero en fin, a ver si mi cabeza no me juega mal las pasadas, creo que quiero grabar dos capítulos seguidos, y demás. Pero bueno, veamos a ver, la misión romántica de esta mujer. Porque todo esto es una misión romántica. Creo que es. This is the sanctum. It's a place of silence and prayer. O parte de su misión and also personal. Where we'll be exalted later. Y bueno. Ya veremos cómo pasa esto. ¿Qué pasará al final? Por aquí. Vamos por allá. ¿Dónde me llevas, guapa? ¿Dónde me llevas? Fuera. Ay, que me entra hipo. Ay. Perdona si habéis escuchado algo, pero es que me ha venido hipo. Tú qué haces, que me viene hipo. Y intentas que no se escuche, pero al final no se escucha y la lías aún más. Cuando intentas no, que no se escuche. Sí, pero bueno. Es lo mismo cuando intentas coger y
tírate un pedo. Y en plan, me lo aguanto. Y cuando se va la persona, haces, ah, y era un pedo de estos que haces, me cago en todo, pues me meneo. Sí, ¿y por qué estoy hablando de esto? Yo qué sé. No lo sé, no me preguntéis por qué. Se me va la pinta. Vale, se me va para allá la chica. Vamos. Voy a encenderme la antorcha. Y os digo, no sé por qué estaba hablando de pedos. Pero me se va la cabeza. Mucho. Ok, I think you've seen this place before. We call this part of the temple the Chronicum. And in here is gathered the knowledge of the order, written down in books and parchments. Plus, all of the experiments and research on artifacts and magic is done here. So it's a place you'll probably see often in the near future. Ah, and just below the Chronicum is the Temple Smithy. You should go there if you need equipment. Over there, that's the Scuola and the Quarters, where both the Keepers and the Novices live. There's also a training room where everything from swordplay to marksmanship can be trained and taught. You will find some skilled teachers there. Well, I think that's about it. You've already been to the Emporium, and I assumed the Eye of the Gods as well. I suggest you speak to the Grandmaster as soon as you're ready to take the oath. Me parece bien. ¿Qué vas a hacer tú ahora? Prepare myself, probably. Now walk blessed. I will see you soon. Pues adiós, guapa. Vale, ella se va abajo, donde están las habitaciones. Yo tengo que hablar con el colega. El Emporio. Se puede entrar por ahí. Creo que el Emporio se podía entrar aquí. Por esta parte mucho más rápido. A ver, ¿tú qué era por aquí? Sí, el Emporio. ¿Por qué aquí no me lo marca? Y allí, sí. ¿Por qué? Vaya tela. No lo entiendo. El Emporio es esto, no lo otro. Ay, que yo. Ah, esto también pasa en Skyrim. En Skyrim también pasa lo mismo con las puertas dichosas. Eso en plan. Tengo que entrar por aquí, pero si entro por esta parte, entro más rápido. No tengo que dar vueltas. Vamos a ver. Estoy escuchando. Arriba. No. Sí, ahí arriba. Están hablando y no me estoy enterando. Caballo. Por aquí. Better than most of your men. I want him, and you will need to convince your true Chesser of it. Is that so? Vale, un momento, sí. Very well, I will convince her. Vale, creo que estaban hablando en este mercenario de Jasper, o Prophet, como se diga. Good to see you. How do you feel? Jasper. Bueno, a ver, como un neonato. A excepción del horrible dolor de cabeza y el viaje sin sentido dentro de mi propia cabeza. Nunca me dijiste que el ritual podría matarme. Olvida algo así otra vez y será la última vez que trabajes para ti. Y te mataré. Un poco abrumado. Iba a decir aburrido. Abrumado. Pero aparte de eso, bien, quédate por preguntar. Venga, va. Good. I never doubted you would pass the test. In any case, all that is left to do now is to recite the oath. Then we will finally deal with the more urgent matters. ¿Sobre qué tengo que jurar? ¿Los dioses muertos? ¿Mi lealtad hacia la orden? None of it. You'll see. Bien, estaré listo cuando lo estés tú. The ceremony needs a little preparation, one day at least. Mañana. Even if it hurts to lose more time, the cleansing approaches. I can feel it. Just this night, I had another of the dreams. ¿Un sueño? ¿Qué viste? People I knew, including you. But these people weren't themselves. There was something else, and it spoke through them. They mocked us and said our struggle against the cycle was pointless. It was. Peculiar. Qué curioso. I believe that these beings are connected to the cycle. They must be the ones who cause it. Eso es interesante. Tuve el mismito sueño antes de despertarme
en el curario. You did? That is interesting. It must be related to our roles as emissaries. Maybe there is a connection between us. ¿Alguna idea de quién o qué son estos seres? None. Maybe they claro, are sí. demons or magical entities of some kind, but they are different from everything I know. In any case, if they are indeed responsible for the cycle, they are our enemies. That's what matters for now. Come back tomorrow for the ceremony. Todo esto me recuerda mucho a Mass Effect. Sí. Well, that's just how he is. El ciclo que se repite cada X tiempo. This is holy ground, Outlander. You don't belong here. Van a venir los... ¿cómo se llamaban? No me acuerdo. Ay, me tengo que jugar otra vez al Mass Effect. Tengo que volver a jugar al Mass Effect. No me acuerdo los nombres de los malos. No me acuerdo. Monsieur, wait a moment. Hola, niño. There you are. Here, a letter for you. El niño de los recados. Vale, venga. Gracias, chico. Venga, what? Va. Oh, that's very generous of you. No te acostumbres, ¿eh? Thank you. Safe travels, and may his light guide you. Venga, No me sé la palabra. No te acostumbres. Lees la carta. Y yo hoy estoy con la cabeza... yo qué sé. Carta misteriosa. Memorio. Mapa del tesoro. Esto. Vamos a ver. Amigo mío, felicidades por superar la prueba. Conoces de sobra lo que pienso sobre la casaca rojas y su, llamémosla, actitud superior. Pero me quitaría el sueño saber que no te he dado la enhorabuena personal. Bueno, en persona. Si te lo permite tus sacos quehaceres, ven a verme a la vieja atalaya frente al portón occidental de Ark. Un cordial saludo, Jesper. Claro que sí, colega. Vamos a ir a verte. Vale, aquí estaba el... la señal. Yo quería irme a buscar el... lo diré. El banco. Pero bueno. ¿Dónde me ha dicho? Espérate que ya me he ido de la cabeza. Parte 2. O sea, esta es la parte 1-3. Será del... de ella, de Calia. Vamos a ver. Atalaya. Frente a Ark. Anochecer. Vale, tiene que ser esto de aquí. Ark, portón principal. Ahí hay una atalaya. Vamos para allá. Tiene que ser ahí. Tiene que ser ahí. Ya veremos lo que pasa. ¿Qué me espera? ¿Qué sorpresa me espera mi colega? ¿Qué me va a contar? ¿Qué misterios de la vida? No lo sé. No lo sé. Sé que Jesper es un personaje que podemos tener un romance con él. Celi es otra. La otra chica creo que también. No, Celi ha dicho. Es Calia. Y hay otros personajes creo que también. Pero bueno. Veamos a ver lo que pasa. Voy a intentar hacer todas las misiones posibles y si me salto alguna, pues ya para la siguiente vez que suba el juego este con mods y demás, pues ya haremos más cosas diferentes. Pero es la primera que juego y es normal que cometa muchos errores en este mod. Lo que yo estoy acostumbrado es que es normal. Donde te compras la casa porque te da la gana. Donde... ahí está, vale. Donde te casas porque te da la gana. Tienes a un niño porque te da la gana. Y así.
porque básicamente te casas porque llevas un collar y te casas. Y ya está. Hola, compi. Ah, there you are. Glad you made it. So, how was it? I heard quite some stories about this trial and was never sure what to make of it. Bueno, fue diferente a lo esperado. ¿Por qué sigues aquí? Pensaba que querías estar en un barco a Kile. Más sencilla de lo esperado. ¿Y tú? Pensaba que querías estar en un barco hacia Kile. Voy a decirle... No puedo. Yeah, I changed my mind. Come, let's go upstairs. It'll be worth it. Vale. Vamos para arriba, venga. Combi, espero que no me quiera hacer nada malo, ¿eh? Yo confío en ti. Somos compis. Venga. Venga, me dice que suba para arriba. Me dará la pena. Vamos a ver. ¿Dónde me quería llevar, tío? ¿Arriba del todo? Esto me huele que me quiere empujar. Compi, estoy pensando mal de ti, ¿eh? Bueno, vamos para arriba. Wait a second. Uh-huh. So, wine or pipe? Pipa o vino. Pasa, pero gracias. Bueno, paso, perdón. El vino suena bien. Termitralian Brandy, vintage 8190. A real treasure. Consider it a congratulatory gift for passing the trial. Bueno, ¿qué te compi? Venga. ¿Y por qué estamos aquí arriba? Me da mal rollo. Nothing better than a good pipe and a nice sight to go along with it. Tiene que haber dicho pipa. It's sad to see how few people can truly appreciate these things. Anyway. Tell me, my friend, what is it that drives you? I've been asking that myself since we met. I mean, it's not like anyone's forcing you to play errand boy for Orenthiel, is there? And with your abilities, you could make a fortune as a mercenary. Not to mention the danger you put yourself in. Securing the excavation site, passing the trial, they certainly haven't been easy on you so far. No lo sé. Supongo que ser alguien importante es un cambio de agradecer desde... mis días en Ostian. Si la limpieza es real, estamos juntos en esto. Podría ayudar a combatirla. Sí, voy a decirle esto. Si la limpieza es real, sí. Makes sense. In any case, it's interesting to see how you've gotten from being a magically gifted refugee to the center of all this. Kind of reminds me of a woman I used to travel with, Lycia. No matter where she went, she always ended up in the eye of the storm. That was 13 years ago now. By the wise hermit, time really is merciless. ¿Cómo acabaste viajando con ella? We got hired for the same job. Usually I work better on my own, but this partnership was... refreshing, in every aspect. It felt good to know someone's got your back for a change, especially with the kind of work I do. Which is why we decided to stick together after that first job. And it went great, at least initially. She was just too... intense. That's the right word for it. She wanted everything, and she wanted it at once. The rarest jewels, the most handsome men, the best contracts. If you would have asked her to steal the Golden Queen's crown, she would have done it without hesitation, just for the thrill of it. Entonces, entiendo que eres pareja. We traveled together and we had sex, so yes, according to most people's definition of it, we were a couple. ¿Por cuánto tiempo trabajasteis juntos? That was... let me think. About 3 years. Yeah, we went to Aurasiel, Kira, Arkland, and one time we even fought a group of petrified on Milay. She fought as ardently as she lived. I don't know how I would have survived that fight without her. Me recuerdo a ti.
¿Qué le pasó? Well, she started expecting more from our partnership, our talks and the occasional sex. As she saw it, you either go all the way or you don't go at all. Me parto a ver. Zombie, ¿qué pasa? I wasn't ready for that. ¿Quería algo serio? ¿Amor? Love as she defined it, yeah. Had it been for her, we would have married after that first night. ¿Y qué quería? ¿Qué querías? That's a long story. Not one that puts me in a favorable light. At least if you like most people. Let's save that for another time. ¿Así que rompisteis? Split up. Yeah, that's one way to put it. But anyway, enough about me. What about you? Has there ever been someone in your life? Or have you always been the lone wolf? Si lo hubo, puede o puede que no. No te incumbe. Detecto doble sentido. No es que me importe. nadie, al menos de momento. Really? That surprises me. I, for one, have had enough drama to last me a lifetime. Sex is fine, but I guess I'm just not naive enough for anything else anymore. Love, love, love. People have such wrong-headed expectations, really. Sometimes I think it would help us all to finally admit that there isn't that much that separates us from the apes. Anyway, why don't you tell me a little more about this trial? I heard you passed it together with that quiet girl, Kalia. What's she like? I've heard some stories about her. Bueno, a contarle un poquito de la historia. That's just life, I think. There comes a point when you've done all you can. My, my. We've certainly lost track of time, haven't we? I really need to hit the hay for a couple of hours now. I'll have to go look for some new work tomorrow. And I've heard about a nobleman who's looking for a sellsword. That is, if Herenthiel or old Bushybeard doesn't have a new job for me by then. Say what you want about them. Their pay is beyond generous. I'll see you around, my friend. Bueno, de compi. Bueno, una misión bastante facilita. Que se ver con él y se acabó. Pero me da mal rollo, en serio. Vamos a seguir arriba de la atalaya. Me da mal rollo. ¿Por qué piensas? A ver, este me puede traicionar, me puede pegar una patada en el culo y tirarme para abajo. Claro que sí. A lo mejor no me mato por la caída. Pero... Vale. Ya sabéis que últimamente yo pienso mal de todo. Últimamente estoy pensando mal de todo el mundo. En los videojuegos, ¿eh? Vale, vamos a ver una cosa. Yo recuerdo que por aquí había una misión. Que a lo mejor no la tengo marcada. Hogar, dulce hogar. Esto quiero hacerlo. ¿Y esto qué es? Arte de combate. Si quieres sobrevivir en la Índola Endera, necesito ser más hábil. Entonces puedo obtener consejos útiles en bibliotecas, ruinas o durante conversaciones. Ajá, o sea, esto es una misión random. Recuperar la llave. Voy a poner esto, ¿eh? Ah, mira, ya. Aquí lleva... estuvimos. Sí, creo que fue cuando estuve aquí y nos fuimos a buscar una no sé qué, que tenía que ir aquí, creo que era. Estuve explorando toda esta zona. Claro, pero ¿cómo llego hasta ahí? Villaniebga. Claro, desde aquí hacia allá. Puede que el siguiente capítulo hagamos esto. Sí. Sí.
Creo que va a ser lo mejor. Así de esa forma. A no ser, espérate. Que creo que. Ahora me digo. Creo que aquí había una mujer. ¿Es de aquí? Ahora, cerdito. ¿Era aquí? Sí, allá al fondo. Que me vendió un caballo. A ver. ¡Señora! ¿Está aquí usted? Señora, ¿dónde está? No me diga que se ha ido a dormir. Señora. ¿La del caballo? ¡Oiga! Yes. Disculpa, soy nuevo aquí. ¿Podría orientarme un poco? Well, maybe I do. Esto voy a saltar un poquito. ¿Sí ves que es tan agradable? Of course. Especially to people of your kind. Now excuse me. I have to go. Vale, simpática. Yo también te quiero. Aquí viene una señora que me vendió un caballo. ¿En serio que te llamas Darius? ¿Como el del LOL? Bueno, vemos aquí a Darius. Sí, yo recuerdo que viní por ahí abajo. Se ve que la señora se ha ido a dormir. ¿Este cartel lo puedo leer? ¿Esto es algo? No. Vamos para adentro. Quiero comprarme el caballo. Pero me como los mocos. Sí, quiero comprarme el caballo. Se ve que tengo que hacerlo de día, como en Skyrim. Esto es normal. Aquí también. Es interesante. Bueno, pues esperar que se haga de día, comprar el caballo. Y después ya. Ver lo que hacemos. Básicamente. Porque de hecho. Estoy pensando. Que podía buscar aquí lo que sería el banco o como se llame. Y luego ya para el siguiente caballo. Caballo, digo yo, madre mía. Para el siguiente caballo. Sí, para el siguiente caballo. Vale. Irnos, pues, a hacer alguna misión de estas secundarias que tenemos. Que tenemos unas cuantas. Por ejemplo, este. Visita. Vale, también podemos ir aquí. A ver, vamos a ver el mapa. Pues creo que para el siguiente capítulo. Oh, está todo muy lejos. Pero puedo coger. Bella Vista. Vale, puedo coger un pollo de estos voladores, ir aquí. Y está muy cerca. Nivel de dificultad 3, o sea que es difícil. Luego tenemos esta aquí. Que lo mismo, podemos coger. Desde aquí, irnos aquí. Y después desde aquí, irnos aquí. Para el siguiente capítulo. Creo que sí, haremos eso. Portería. Una portería. Otra portería. Me gustaría saber dónde puede estar aquí el banco. El banco, el sitio este, ¿cómo se llama el sitio este? Aquí. Sin Ren y amigos. Sin Ren y amigos. Puede que hay varias viviendas libres en Ark. Puede que sea buena idea comprarme alguna. Tener un refugio. No hará daño. No hará ningún daño. Pero lo más gracioso de esto es que no te dice dónde está. En la ciudad. Esto para irme fuera. Y la otra es que no están ni marcadas. A ver, mercado. Cloacas. El nómada danzante, eso creo que es la taberna. Panadería. Tornillos, sombreros, no sé qué menos, nada. Vamos a ver por aquí, portería. Aquí está la portería. Portería.
Portería. Joder, ¿cuántas porterías hay por aquí? Portería, portería, portería. Vale, pues no sé si irme al mercado. No sé. Barrio militar. Venga, me voy aquí. Me voy aquí, a ver si aquí está eso. Voy a mirar en el mapa. Voy a mirar en el mapa, con el mapa mucho más rápido. No tengo que dar vueltas como un tonto. Pero, joder. Quillo. Tengo que buscar ese sitio. Tengo que mirar si la casa. No sé cuánto me va a costar. Si 5.000, 10.000, 80.000. Comprarme una casa. Luego decorarla. Y demás. O sea, ahora mismo no tengo ni idea. Porque he mirado unas cositas y poco más. Porque no quiero llevarme spoiler ni nada por el estilo. Lo que tengo que hacer es mirar un mapa. Un mapa de la ciudad. Y ver. Porque, jolines, quillo. Jolines. Bueno, vamos a ver. No, aquí no. Barrio militar. Barrio militar. Cocina de la fortaleza. Prisión. Cocina. Barrio noble. Templo de Malfas. Malfas. Cripta. Barrio forráneo. Barrio forráneo es de donde he venido. Me voy al barrio noble. Puede que esté por ahí. Mercado, mercado. Bueno, el mercado. Quillo, ¿dónde carajo? ¿Dónde carajo? Váyatela. No, si al final esto va a ser lo mejor es coger y buscarlo fuera de cámara. Porque no. An outlander. What are you doing in this part of the city? Shouldn't you be, I don't know, somewhere else? Eres muy simpática, señora. Keep walking. Sí, muy simpática, señora. What? Sí, mujer rica. Es lo que hay con las señoras ricas. Vamos a ver, aquí donde me lleva. Mercado. Mira, me voy al barrio noble. ¿Por qué no? ¿Qué queda por aquí? Sí, vámonos aquí. Si aquí no está, dejo el capítulo. Y ya lo busco fuera de cámara. Sí, porque no voy a alargar más el capítulo. El siguiente capítulo quiero irme para allá. Seguramente haga un viaje rápido ya directamente allí. Si no encuentro lo de comprarme la casa. Que a lo mejor no me lo encuentro, ¿eh? Conociéndome a mí, con lo torpe que soy, puede que pase por delante 5 o 6 veces y hasta que no me di cuenta, no sé qué está ahí. Eso es típico en mí. Vale, a ver. Más de lo mismo. Cogemos el mapa, miramos el mapa, que es de una forma mucho más rápida. Casa de actores. Barrio militar. Biblioteca. ¿Qué tengo que ir? Teatro. Aquí no es. Acueductos antiguos, no. Atalaya. Mercado, mercado. Atalaya. Caja puzzle de Fitzai. No, eso no es. Mezquias, esto es una tienda de pociones, creo yo. El Leolán gordo. Nada. Hacienda, no. Madre mía, ¿cuántas entradas tiene esa casa? Casa de Jedi. Bienes de lujo de Galbof. Casa de baños. No. Joder, no. Esta es la casa que se puede comprar. En fin, voy a dejarlo por aquí. Siguiente capítulo continuaremos. Siguiente capítulo haremos las misiones secundarias que he dicho. Y ya para el siguiente capítulo, pues, lo he dicho. Sí, estas misiones secundarias que tenemos por aquí son 3, si no recuerdo mal.
E intentaremos hacer las tres, no lo sé, porque creo que no da tiempo, pero por lo menos dos de ellas o una de ellas, sí. Por lo menos, una de ellas. Así que bueno, si os ha molado el capítulo, dad un like, suscribiros y comentar y nada más que deciros que un saludo, sed felices y ¡adiós!